Amigos, vamos a ver si podemos lograr bajar esta abeja con este método que hicimos, con que entren las abejas ahí nomás y listo. Ahí parece que está. Lo volvemos a bajar de nuevo. Ahorita intentamos bajarlo el resto, vamos a volver a meterlo otra vez aquí donde estaba. O si no, lo que vamos a hacer es voy a poner esto por acá mientras. Como ya no quieren estar en ese lugar, lo voy a mover para acá. Aquí en este espacio no tiene abejas. Entonces, esta caja lo voy a pasar por acá. Y ahí lo vamos a dejar. Está bastante pesada, sí tiene muchas abejas acá. Chequen. Vamos a ver si logramos sacar todo. Le vamos a dar vuelta esto. Aquí. A ver si puede una vez. Bueno, sí se puede. No sé si la reina vaya aquí, amigos. Si no va la reina, se van a volver a ir. Pero lo importante es que bajamos la mayor parte. Vamos a ponerle otra vez la bolsa sobre el árbol, la rama esa. Y vamos a intentar bajar el resto que está ahí arriba. Todavía se quedó un buen ahí arriba, amigos. Vamos a amarrar otra vez de nueva cuenta esto bien. Cuando está uno en el campo, pues ya uno se las ingenia cómo bajar los enjambres, amigos. Bueno, esto queda así. Afortunadamente aquí teníamos un poco de alambre de la que habíamos usado para amarrar las cajas. Eso sobró y bueno, le damos la utilidad que necesita, la utilidad que se requiere. Creo que ya no queda tan bien. Esperemos que funcione, amigos. Bueno, vamos a intentar bajar lo que falta, a ver si no se cae esto.
Va de nuez. Está pesado el, está pesado esta, esta rama y cuesta, ya me duele el brazo. Parece que ahí viene el resto. Cerramos, cerramos, cerramos. Aquí la tenemos. Todavía se sigue pegando más allá arriba. Vamos a ver cuánto bajamos. Si no, ahorita volvemos a intentar otra vez. Esperemos que estén todas aquí. No es la mejor estrategia ahorita, amigos, pero eso es lo que hay en estos momentos. Sería bueno una caja de cartón, porque ahí veríamos a la reina. Fácil. Bueno, la cerramos de nueva cuenta. Parece que ya aquí se van a quedar, amigos. Bueno, esperemos que la reina esté aquí, amigos. Si la reina está aquí con ellas, es bastante probable que se queden aquí. Aunque ya tienen un panal con crías, así que esperemos que se queden. Allá arriba aún queda otros cuantos de abejas que están ahí volando todavía. Parece que están pegadas ahí. Pero ya es poquito. Vamos a esperar, amigos. Voy a dejar de grabar aquí. Vemos cómo va evolucionando esto. Si vemos que se regresan más ahí las abejas, seguimos grabando. Por el momento ya tenemos ese enjambre en la caja y pues bueno, solo falta esperar si realmente se quieren quedar ahí. Si no, pues si se quieren ir a otro lado, pues ni modo. Si es su deseo, adelante. Pero bueno, ya hice lo propio para que se queden, así que ya no está en mis manos, ya será decisión de las abejas. Corto aquí y cualquier cosa que suceda en un rato más, vuelvo a grabar, ¿sale? Amigos, ha pasado, bueno, no mucho tiempo, quizás unos 15 minutos o un poco más, entre 15 y 20 minutos, ya no vemos ya movimiento en el lugar donde estaban las abejas. Incluso hay un par de abejitas ahí volando, que están
en el árbol donde bajamos el enjambre que se nos estaba yendo. Es muy probable que se queden porque, como dije, le metí un panal con cría. Bueno, ustedes lo vieron hace un inicio que intentamos evitar que saliera de la caja, pero bueno, creo que no lo logramos. En fin, son cosas que nos toca vivir en el apiario, cosas que vivimos, de repente suceden acontecimientos como el que acabamos de ver, de que se nos estaba yendo un enjambre, pero afortunadamente pues estábamos aquí, así que lo evitamos, entre comillas, porque, bueno, lo pusimos en esa caja que está ahí, ¿no? La que está abierta. Entonces vamos a ver cómo está esas abejas ahí. Pues ya casi no hay abejas allá arriba, amigos. Ahí es donde estaban hace un momento. Ahí arriba estaban, pero ya casi no hay nada. Mira la herramienta que nos armamos hace un momento para poder atrapar esos enjambres. Bueno, el enjambre fue algo bastante improvisado, rápido, es decir, tuvimos que actuar de inmediato. Y bueno, metimos este enjambre acá. Bueno, ahorita todavía siguen ahí, como que todavía no se acostumbran, o es decir, apenas están adaptando a estar ahí. Bueno, no sé qué está sucediendo, no sé qué piensan. Nosotros vamos a revisar otras colmenas. Voy a buscar un panal con miel para ingresarle y que estas abejas tengan que comer, porque ese es el motivo del que se estaban yendo, o el motivo por el cual se iban a ir. De hecho, ya no tenía nada de alimento en los panales de esta colmena, así que por hoy voy a brindarle un panal con alimento para que se queden. Le voy a aplicar tantito humo a esto, a ver qué hacen, para que se metan ya. Bueno, vamos a abrir tantito. Vean cómo están allá adentro. No sé si quieran quedarse o no. Todavía no intentan cuidar el panal. Unos cuantos están por ahí. Entonces no sé si realmente van a quedarse o no. De todas maneras voy a brindarle un panal con miel para que para ver si así logramos hacer que se queden, ¿sí? Me encantaría mucho ver a la reina en estos momentos. Si la veo, la encierro y así me aseguro que no se vaya. Bueno, por el momento lo voy a dejar así como está. Bien, amigos, pues hasta aquí voy a dejar este video. Yo voy a buscar un panal con miel para insertarle. Seguramente tarde un poco más, así que no lo voy a grabar porque me llevaría mucho tiempo. Voy a buscar un panal con miel para que lo pueda yo insertar aquí y de esta manera ayudar a estas abejas. Amigos, si te gustó este video, te invito a que me dejes un like, ya que eso me motiva muchísimo. Si tienes algún comentario, sugerencia sobre este video en particular, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.